así es, ya era momento también de demostrar que a llave se puede ganar, y ya lo vieron, combinación de la misma llave entre los tres, salió espectacular, yo creo que fue lo más sorprendente ver el explote de la gente en el público. Se metan muy bien, importante ganarle a la nueva generación dinamita, pero sobre todo la forma en que se le gana. Es indudable que el negocio traumado está teniendo grandes triunfos, y uno es desde el día uno se supo que el negocio traumado era gente con talento, era gente con técnica que sabía trabajar. Donde la caballera le ofrecieron muchos pasos de suerte para los dinamita, el día de hoy ya vieron que la combinación que sea, somos nosotros, somos la dinamita pura. Hay que recalcarlo porque se les ha dicho luchadores de cantina, les han dicho de todo. Estamos capacitados para cualquier lucha, ya lo saben ustedes, por eso somos todo terreno. Y hoy, señores, dimos un grito de independencia al puro estilo del negocio traumado. No hay más que agradecerle a la afición, señores. Nos vamos con el triunfo, nos vamos con el cariño del público. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Gracias. No importa que esté en el Triple A, no importa la empresa. Arena López Mateos, las gradas desde el negocio traumado. Perdón que interrumpa y que me desvíe un poquito de la respuesta. En una cartelera, Fresero y yo íbamos a la arena Nesa, y se me hace absurdo, ilógico e inmaduro con gente que tiene siendo muchos años el rey y el príncipe de plata y oro, tener al promotor que nosotros no podemos ir, porque pues fácil y sencillo, se tiene miedo que nosotros le volteemos la gente, ¿verdad? Entonces no es gente de Triple A, del consejo, los que nosotros les tenemos miedo, son ellos los que les tienen miedo al negocio traumado. Y que eso lo hemos dicho, señores, al igual si no estamos en alguna empresa, es porque saben que si llegamos a una empresa, sus ídolos se van a acabar, y esa es la verdad, porque no venimos a demostrar de qué estamos capaces, y lo acaba de decir, demonio, pero siempre vamos a decir las cosas como son, y aquí es una prueba más, señores, no nos vamos a quedar callados, pero seguimos picando piedra, seguimos cuidando el territorio en cualquier arena que nos presentemos. Muchísimas gracias, señores. ¡Vamos, loco!